Hoy hacemos este encuentro en versión más de la grabación y voy a dar el micrófono para que nos presenten a los invitados y nos digan los elementos que íbamos a debatir. Pues muchas gracias, Braulio. Muchísimas gracias por quedarnos en BEF. Este es el tercer y último evento satélite del primer congreso de longevidad y criopreservación, de 25-26-27 de mayo en Madrid, dentro de unos días. Prevemos que será un evento que va a generar distintas fuentes de análisis, porque las personas que son expertos en lo que es esto, que es efectivamente un futuro disruptivo. Disruptivo porque vamos a tener que pensar de una manera completamente diferente. Ya no es ninguna novedad que muchísimas de las profesiones que existen a día de hoy van a desaparecer. Eso ya lo sabemos. No es ninguna novedad que todos los marcos jurídicos van a tener que evolucionar de una manera casi exponencial. Nunca se ha hablado de un crecimiento exponencial dentro de marco jurídico. Bueno, pues habrá que generar dinámicas exponenciales. Habrá que empezar a incorporar elementos de tecnología y nuevos elementos que van a ser fundamentales a la hora de planificar nuestro día a día. Porque ahora nuestro día a día puede estar basado en otros conceptos como la longevidad. No solamente vamos a extender nuestra vida, sino que podemos expandirla. Todo esto tiene unas consecuencias gigantescas, a nivel económico, a nivel social, a nivel legal, a nivel fiscal, porque hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a que seamos nosotros los que lideramos determinadas cuestiones como el pago de impuestos, pero en el momento que aparezca una inteligencia genere ingresos de la misma manera que estamos haciendo nosotros, pues a lo mejor ya se empieza a plantear pago de impuestos por parte de todos. Entonces empezamos a hablar de una sociedad que está muy cerca, que se va a plantear desde el punto de vista científico en el CSIC, con este congreso de longevidad y preservación. Pero a mí me gustaría presentaros este desayuno de Javier Plana, de la Universidad de Juan Carlos. Javier es un gran economista, ha dedicado toda su vida al análisis económico. Tiene una percepción muy interesante de cómo funcionan las cosas, de cómo pueden llegar a funcionar. Y bueno, a mí me va a encantar hacer unas preguntas y Felipe de Basa. Felipe también es de la Universidad de Juan Carlos. De hecho, Felipe es el promotor y es el director de un observatorio muy particular que se acaba. Ahora mismo lo acaban de inaugurar, el mismo sector de la universidad, y que pretende ser precisamente disruptivo también. Porque la disrupción, y esto nos lo puede contar Felipe, nos lo puede contar también Javier, no solamente se va a tener que tener ser considerada en el ámbito científico, como en este congreso, ¿no? La disrupción tendrá que llegar también a la universidad en algún momento, a la sociedad. Llegará de una manera muy natural. Y entonces, yo le voy a pasar el micrófono a Javier Plana, de la Universidad de Juan Carlos. Es uno de los ponentes del congreso. Tiene un currículum brillantísimo. Yo invito a aquellas personas que deseen saber un poco más de Javier, que se metan en la web. La web es longevitycriopreservationsummit.com y ahí van a encontrar una bio que les va a dar una idea de qué es lo que se van a encontrar como ponente para aplicar el proceso. Ok, mira, mucho mejor. Vaya. Bueno, sí, desde luego. Bueno, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.
Y te voy a pasar el micrófono para que nos cuentes, para preiniciar la conversación, porque luego se lo vamos a pasar a Felipe, para que nos cuentes cómo visualizas tú esta sociedad futura. ¿Cómo visualizas tú este futuro disruptivo? Muchas gracias a Rafa, muchas gracias a Braulio. Es un placer estar aquí. La verdad es que el tema que se plantea es un tema apasionante, pero no tengo respuesta, solamente hipótesis, ¿no? Y las hipótesis avanzan en varias direcciones. En primer lugar, la segunda revolución industrial, ¿no? La segunda revolución ya postindustrial, que se va a caracterizar, esto es algo que ya señalaba Rafa antes, porque lo mismo que hoy se produce se va a poder producir con la décima parte o con la centésima parte de personas. Esa es la primera cuestión básica que tenemos que plantearnos en el futuro prácticamente inmediato, ¿no? Ya de hecho lo tenemos así, ya de hecho hay muchas actividades cuya productividad es prácticamente cero, pero que se sigue manteniendo por tradición. Pero bueno, la razón de su existencia es cada vez más pequeña. Por ejemplo, ¿quién menor de 30 años va hoy en día a una agencia de viajes? Si se pone delante de eso, se acopla. Ponlo más en el suelo, ponlo en el suelo. Por ejemplo, decían, ¿quién ahora de menos de 30 años va a una agencia de viajes? O un banco, por ejemplo. Todas son cosas que ahora ya no funcionan de esa manera que funcionaban hace apenas 5 o 10 años. ¿Quién lee hoy un periódico? En la principal cabecera del país, el diario El País, apenas coloca 100.000 ejemplares. Cuando en papel, cuando apenas hace 10 años colocaba el millón, la misma parte. Todo esto naturalmente implica pues, una revolución. Si todo lo que hoy se produce se va a poder producir con la décima o con la centésima parte de las personas, la renta real que se va a generar, ¿cómo va a ser distribuida? Decía Rafa que se podría poner impuestos a las máquinas, pero claro, si las máquinas producen renta real que se redistribuye entre toda la población, eso ya mismo es el impuesto, por ejemplo. Y las personas que no van a hacer una actividad productiva, ¿a qué se van a dedicar? Todo esto son cuestiones que tenemos que plantear. Si, como dice María Blasco, viviremos 140 años desde una posición bastante conservadora, porque María Blasco es la directora del Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas y estará con nosotros en el Congreso de Criopreservación y Longevidad, que se celebra la semana que viene. Si por su trabajo con ratones es candidata al Premio Nobel y ella conservadoramente habla de 140 años en salud, ¿qué va a ocurrir con las pensiones, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir con los seguros de salud? ¿Qué va a ocurrir con los médicos? En un congreso que se celebró el año pasado en San Diego, en agosto, Bruno Martins presentó una nueva tecnología para hacer diagnósticos de todas las dolencias del ser humano en la cual sobraban los médicos, por ejemplo. Entonces, si esos médicos sobran, que es una cosa, un médico no se imagina, es muy importante, ¿a qué se van a dedicar los médicos si ya no son necesarios? En Singapur, hace unos meses, me desplacé de un lugar a otro de la ciudad en un taxi sin conductor. Me atreví a hacerlo en Singapur porque es una ciudad muy ordenada, pero ya antes lo había en California, aunque no me atreví. Esa tecnología de taxis sin conductor contaba en hace unos meses en Singapur con 6 unidades. Probablemente en los próximos meses, no ya años, meses, se traslade a todas las unidades de taxi o de vehículo de transporte. ¿Qué van a hacer los taxistas? Es cierto que se manifestaron hace poco en Cibeles, los de Madrid, pero su negocio deja de existir. ¿Qué van a hacer después? Y así sucesivamente. De acuerdo, lo que se nos plantea a medio plazo, ¿a
corto plazo, a plazo inmediato, son incógnitas grandes a las que tenemos que encontrar cómodo. Te paso la palabra, Felipe. Muchas gracias, muy buenos días, Raúl, Rafa, Javier, Bárbara, el resto del equipo de Vial. Estamos en un sitio estupendo, disfrutando de una mañana de viernes muy agradable, con unas vistas muy interesantes de la Gran Vía, y al final estos pequeños detalles son los que nos construyen el día a día, la sociedad, y sobre todo estamos haciendo un ejercicio, bueno, de reflexión, un ejercicio filosófico. A mí me gustaría comenzar haciendo unas breves apreciaciones históricas, muy rápidas, Rafa. La historia comienza, o lo que llamamos historia comienza cuando aparece la escritura, hace 5.000 años. Pero la edad de nuestro universo tiene 13.800 millones de años. Calculen lo que 5.000 años son a 13.800 millones de años. Es decir, un porcentaje de 0,023. La historia aparece hace 5.000 años y es cuando empezamos a plantearnos pues, ciertas cuestiones y cómo poco a poco va evolucionando el ser humano, va evolucionando la sociedad. En definitiva, las ideas políticas, las ideas de las personas se han ocupado de intentar distribuir los recursos de un planeta que se pensaba eran finitos y limitados para que todos estos seres humanos vivieran lo mejor posible. Y así durante 5.000 años. Nosotros estamos aquí para hablar de un congreso, de un summit, de una reunión realmente que tiene unos planteamientos innovadores. ¿Por qué? Porque es una reunión sobre longevidad y sobre criopreservación enfocada desde un punto de vista transversal. Segunda idea. En el siglo XIX, el conocimiento era estanco. Y voy a poner un ejemplo muy claro. La medicina y la cirugía estaban compartimentadas de una manera estanca. Si en el siglo XIX cualquiera de nosotros tenía que irse a curar una herida, lo normal es que fuera a un barbero, no a un médico. Y una persona que había estado manipulando los cabellos de esa sociedad hurgaba en la herida con mayor o menor higiene para intentar solucionarlo. El conocimiento era estanco. Pero además el conocimiento era secreto muchas veces. Los oficios no desvelaban los artes de su profesión a cualquiera. Había que formar parte de ese gremio y poco a poco te iban desvelando los misterios de ese conocimiento secreto que era ese conocimiento de ese gremio. Un ejemplo, los masones. Una sociedad secreta que ha llegado hasta nuestros días, o sea, ni secreta o discreta, porque las sociedades secretas están prohibidas en la Constitución Española, no desvelaban los misterios de un grado determinado hasta que se daban las posibilidades de llegar a ese grado. Hoy en día el conocimiento prácticamente no es secreto. Internet está lleno de tutoriales. Si uno quiere aprender a pilotar un helicóptero, por ejemplo, que es una de las actividades más complicadas que existen, pues se descarga un tutorial de YouTube, se compra un dron, hace unas prácticas y más o menos puede tener unas nociones básicas. Digo más o menos, muy más menos que más, pero no es un conocimiento secreto como sí lo era hace 40 años. Hace 40 años aprender a pilotar un helicóptero era algo prácticamente imposible. Por lo tanto, este summit, esta reunión que planteamos, lo hacemos desde un punto de vista transversal. Estamos hablando de avances científicos, de avances médicos, de avances de biología, pero también, como decíais al principio, de procurar esa transversalidad, que en este debate participen los médicos, los economistas, los historiadores, los juristas, en definitiva que todas las nuevas disciplinas o las disciplinas que forman parte de las nuevas ciencias sociales puedan aparecer en este congreso. La medicina, los avances en la medicina probablemente vengan de una manera disruptiva desde otros puntos de vista, como por ejemplo las matemáticas. Es decir, si nosotros metemos las matemáticas en la interpretación de ciertos datos analíticos desde el punto de vista médico, probablemente tengamos un avance exponencial. Pero ese avance exponencial tiene también que ir de la mano del derecho para que la regulación o no en ciertos ámbitos pueda favorecer la llegada de estas nuevas tecnologías. Y también de los economistas, porque los economistas tienen que empezar a prever, como decía antes el profesor Javier Brana, que estas hipótesis, que son hipótesis, puedan o no materializarse y estar preparados. ¿Para qué? Decía Ekerman en sus conversaciones con Goethe, yo a Goethe te le cito constantemente porque es una de las personas con un mayor coeficiente de inteligencia que ha existido, una persona que se diríamos de altas capacidades en la historia de la humanidad, decía Ekerman en sus conversaciones con Goethe que para evitar las revoluciones hay que anteponerse a las demandas de la sociedad, y para anteponerse a las demandas de la sociedad hay que tener en cuenta los planteamientos, como decía Javier Rana, de las hipótesis
que ya hoy tenemos encima de la mesa. Javier o Rafa, ¿os pasa? Muchísimas gracias. A mí me gustaría haceros una pregunta que es pues, la primera pregunta que a mí me suena hacer. Cuando agradezco un momento que, bueno, que estoy implicado en este congreso y es hablar de un tema, la longevidad. Hay una duda muy básica que es, pero si vamos a vivir tanto, vamos a caber en el planeta, ¿qué va a pasar con la población? ¿Cómo va a ser la evolución poblacional? ¿Cómo va a ser la evolución poblacional en aquellos países cuya tecnología permita que la población sea un poco más conservada? ¿Cómo van a ser esas estructuras sociales en un futuro que dentro de unos años, donde vamos a tener que estar haciendo de una manera completamente diferente, en términos de dimensión, de términos, todo esto? ¿Vamos a tener algún tipo de problema que no sepamos realmente resolver? Muy bien, gracias Rafa por la pregunta. Yo no tengo una bola de cristal, no sé, ¿no? Pero para empezar por la primera cosa que planteabas, el lugar del mundo más densamente poblado, con estadísticas propias de los organismos internacionales, es Macao. Ahora Macao es más grande porque ha ganado mucho terreno al mar. Pero hace unos años Macao medía 4 kilómetros cuadrados y en 4 kilómetros cuadrados vivían 400.000 personas y vivían razonablemente bien en esos 4 kilómetros cuadrados. Con una densidad de equivalente a la de Macao, de antes de ganar terreno al mar hasta medir ahora 17 kilómetros cuadrados, y viven 670.000 personas, toda la población del mundo entero que habría en una pequeña isla del Pacífico que se llama Nueva Caledonia, un territorio francés del Pacífico, todos los 7.000 millones que habrían en esa isla, con una densidad menor a la de Macao. Es decir, cabemos perfectamente en el mundo entero, 7.000 millones y 20.000 y 100.000 millones de personas, para un segundo círculo. Esa sería la primera cuestión, ¿no? Es decir, que cabemos. Déjame darte un dato sobre este mismo, y ahora mismo te devuelvo la palabra. El dato es de Jesús Vanegas, de COE. Si toda la población del planeta, los 7.000 millones de personas, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a vivir a Australia, y claro, el resto del mundo se queda todo vacío, es decir, solo vivimos en Australia, tocaríamos a 1.000 metros cuadrados por habitante. Si nos basamos, por ejemplo, en los parámetros de las concentraciones parcelarias, donde te quitan entre un 10 y un 15%, De este territorio, pues para hacer viales, para hacer calles, para hacer parques, tocaríamos a 850 metros cuadrados por habitante. Yo creo que se puede vivir en una parcela razonablemente bien. Este ejercicio lo hice con mis alumnos hace un mes y me corrigió una alumna, me dijo, no son 1.000, son 750 metros. Bueno, en cualquier caso, en parcelas de 750 metros creo que se puede vivir bien. El problema es que tengo que vivir en la cima de la montaña, ¿no? ¿Cómo le llevas ahí la sí, bueno, el interior? Bien, incluso el ejercicio que propone Felipe, y eliminando los accidentes geográficos complicados, que tampoco son tantos en Australia, eliminando la zona desértica, que ocupa una parte importante del país, igual nos sacarían como mínimo unos 200 o 300 cuadrados por persona, ¿no? No está mal, ¿no? Para hablar de una isla muy grande, una isla continental, pero claro, y en el resto del mundo nada, ¿no? Pero bueno, con densidades como la de Macao, que no tiene edificios demasiado altos, porque estamos hablando de edificios de 50 plantas, 100.000 plantas, como puede haber en Hong Kong, no de 1.000, pero sí de 200, estamos hablando de un territorio en el que vive gente con esa densidad de población en la que cabríamos una isla con una caledonia que tiene 500 kilómetros de largo por 50 de ancho, cabríamos todos con esa densidad de población y sobre el espacio, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta que planteaba Rollo, de cómo esto llega al conjunto de la sociedad, ¿no? Hombre, pues es evidente que no va a llegar a todos al mismo tiempo. Esa es la primera cuestión, ¿no? Es decir, los avances tecnológicos no llegan a toda la sociedad al mismo tiempo, pero acaban llegando. Es decir, hace unos meses hubo un accidente gravísimo en Colombia, donde murieron las personas que eran autobús, que parece que se desplazaban por la montaña, de personas de un nivel de renta muy modesto, y las tres cuartas partes o más tenían un teléfono móvil, smartphone de última generación.
Y eso es algo que cuando empezaron los smartphones hace 10 años se planteaba que iba a llegar, pues quizá al 1/1000 de la población, por mucho, y llega prácticamente pues, al 80% de la sociedad mundial hoy en día, ¿no? En solo 10 años. Los cálculos que hace José Luis Cordero con respecto a la secuenciación del genoma hablan de que se necesitaron varios miles de millones para la secuenciación en 6 años. ¿6.000 hace 18 años? 6.000 millones hace 18 años, y en cambio, hoy, después de secuenciar el genoma por 500 euros, y a la evolución que van las cosas, posiblemente en 5 años, después de secuenciar el genoma por 50, o por 10, o por 5, o por 1, que posiblemente... Posiblemente nos exijan todas las compañías de seguros un resultado de problema si queremos asegurarnos. Posiblemente una cosa que ahora se contempla como una cosa totalmente disruptiva sea la norma dentro de muy poco tiempo. No llegará al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Posiblemente en el mundo más rico llegue en los próximos 3 o 4 o 5 años, pero se extenderá al mundo entero un poquito más adelante. Es decir, la ampliación de la esperanza de vida también. Es poco probable que llegue de una manera homogénea a todo el mundo, pero si existe esa tecnología, y según María Blasco, va a existir por lo menos la vida hasta los 140 años, según otros autores, se habla de muchísimo más, la extensión de una vida muchísimo más larga, en 140 años, estamos hablando de, en fin, de cifras, en las que 140 es una función pequeña de la cifra final, evidentemente quien quiera morir podrá hacerlo, pero quien quiera seguir, podrá hacerlo también. Y si eso es una cosa que en los próximos 3 o 4 o 5 años va a estar al alcance de muy pocos, en los próximos 10, 15 o 20 estará al alcance de todos aquellos que quieran participar de esa tecnología. Pero yo, ¿qué pasa con la opción? Tres cosas muy rápidas en relación a la pregunta de Rafa: vida, precios y libertad. En el Congreso de Longevidad, una de las cuestiones, de los asuntos de los ministerios que se plantean precisamente es el aumento de la longevidad. En el siglo XIX, la esperanza de vida a principios del siglo XIX era de entre 29 y 31 años. Eso significa que los que estamos aquí en esta mesa, pues probablemente estuviéramos ya en otro lugar. Dicho esto, no es que la vida de aquellas personas durara menos que la vida actual, sino que las circunstancias de aquella época hacían que los seres humanos no llegaran al final. Guerras, enfermedades, hambre, pestes, epidemias, etcétera. Lo mismo sucede con los animales en la selva. Un animal no consume el 100% de su vida útil porque si vive en la jungla probablemente se lo coma otro animal. Lo que estamos planteando en este congreso es que una vez llegado a consumir el 100% de la vida útil para la cual nuestros envases están programados, se pueda enlentecer ese proceso de finalización o de fecha de caducidad del envase y alargarlo. Pero claro, alargarlo además en condiciones óptimas. Hasta que se inventaron los antisépticos, pues cada vez que una persona en una batalla tenía una herida, pues había que amputar. Es decir, si uno tenía una herida por aquí, se le amputaba el dedo. Si era por aquí, se le amputaba el brazo. Medio hombres, pues en general niños grandes, pues le llamaban también medio hombre. Trasrelezo, medio hombre. Claro, ¿y cuántos hay que han llamado medio hombres? Pues porque iban sufriendo batallas y se iban cortando partes del cuerpo. En cuanto a la libertad, claro, ponía el profesor Rona el ejemplo de la hipótesis de los genomas humanos que nos iban a solicitar las compañías de seguros. Y ya los movimientos actualmente neoludistas o negacionistas de la evolución que piden que se el desarrollo tecnológico del mundo dicen que esto es un ataque a la libertad. Bien, yo les pongo un ejemplo. En cualquier pueblo de Castilla o en cualquier pueblo de España, hace 100 años, ¿qué ataque a la libertad era? Que tres personas de cierta edad se pusieron en la entrada del pueblo a contar quién entraba y quién salía del pueblo, a qué hora entraba uno de la peluquería, quién se había liado o dejado de liar con quién. Lo hemos visto en el programa de humor de este país, el ejemplo del cotillado, de la cotilla de toda la vida. Vamos, en los pueblos se sabía todo de todos hace 100 años y hace 500 años. Cuando se instalaban los relojes de sol en la antigua Grecia, había movimientos de personas en la antigua Grecia que decían que eso era un ataque contra la libertad. Porque que pusieran un reloj de sol significaba que iban a controlar tu vida y tu tiempo. Y había gente que exigía vivir conforme a los ciclos circadianos, es decir, me levanto cuando me da la gana, como cuando tengo hambre, y vivo en total libertad. Claro, el reloj ya fue uno de los primeros ataques a la libertad. Pero decía Javier Rueda, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues los niños que van naciendo ahora
lo que encuentran ya no es tecnología, porque es lo que encuentran. Es decir, ¿cuántos vídeos hay en YouTube y un niño pequeño haciendo así a un lápiz, perdón, a un papel o una revista? Porque entiende que eso es lo que existe. Igual que a nosotros ahora, ninguno de los cuatro se les ocurre venir aquí a la Plaza de Madrid con un caballo y atarlo en la puerta de este portal. Aunque por aquí pasa una cañada real y desde el punto de vista jurídico tal vez a alguien se le ocurra hacer la pomperada. Es decir, se podría hacer. Por lo tanto, conclusión. Tenemos que estar acostumbrados ya a los nuevos planteamientos de las nuevas esperanzas de vida. Tenemos que estar acostumbrados a que los paradigmas están cambiando y, por lo tanto, el debate puede ser filosófico, sí o no, porque el mundo ya no lo frena nadie. Ante la famosa afirmación de que para el mundo que me bajo, bájese en marcha, porque el mundo ya no lo para nadie. Y tercero, son necesarios estos debates para ir preparando poco a poco a la sociedad a estos cambios que están llegando para evitar precisamente la conciencia neoliberalista o nacionalista. Muchas gracias. Ahí habláis de debates. Nosotros sabemos por José Luis Cordeiro, que también participa en este congreso de longevidad, que en algunos parlamentos se está debatiendo dar derechos a los robots, a la inteligencia artificial, como por ejemplo el de Corea del Sur. Entonces Corea del Sur está analizando la posibilidad de ofrecer derechos. ¿Cómo imagináis vosotros que va a evolucionar toda la parte social en el momento que la inteligencia artificial tenga algunos de los derechos que nosotros tenemos ahora? Sí. Isaac Asimov fue un gran divulgador. Isaac Asimov llegó un día en que dijo que ya no iba a investigar más y que lo que iba a hacer es, pues, un poco lo que hace con Luis Cordeiro, estar a la última de lo que hacen los demás y luego divulgarlo y contarlo. A mí me gusta hablar del método Asimov Tamames, del conocimiento transversal, que es algo que ha hecho mi maestro Ramón Tamames también, un economista que ha escrito novelas, que es experto en cambio climático, que ahora está a la última en inteligencia artificial, que fue uno de los ideólogos de las autovías en este país para favorecer el desarrollo económico en los años 80, es decir, una persona con una mentalidad transversal total. Y además aquellas hipótesis muy arriesgadas, pues lo que hacían Isaac Asimov, incluso el propio Tamames en algún artículo, pues era publicarlas bajo una novela o como pseudónimo. Muchas cosas que Javier y yo estamos pensando y que Rafa no puede decir, pues tal vez publiquemos una novela y estos planteamientos acaben ahí. Isaac Asimov plantea las famosas leyes de la robótica, sus obras de ficción ampliamente conocidas, y empiezan a ser planteamientos que en algún momento los decisores políticos de algunos países se empiezan a formular. En concreto, en el año 2006-2007, en Corea del Sur, se empieza a trabajar sobre estas leyes de la robótica que plantea Isaac Asimov sobre sus obras de ficción. Han pasado ya más de 10 años. Poco tiempo después, Japón empieza a hacer lo mismo. Hace un año la Unión Europea ya lo está haciendo. En el Parlamento Europeo se están empezando a plantear documentos de trabajo, que luego te facilitaré, Javier, para que les demos una vuelta, sobre las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Y así se citan en los documentos oficiales. En concreto en Europa, en las instituciones europeas hay que dar las gracias a una eurodiputada que se llama Mathilde Vox, que fue ministra en Luxemburgo y que es la mujer que está trayendo estos planteamientos a las instituciones comunitarias. Si esto se plantea en un parlamento español, en un parlamento regional español, probablemente lo que los medios de comunicación dirían al respecto sería cuanto menos curioso. Imaginaros que un diputado regional de la Cámara de Madrid pues dijera: señores, está muy bien hablar de corrupción, está muy bien hablar del pasado, está muy bien hablar de todo esto, ya hay muchas comisiones dedicadas a ello, pero ¿por qué no creamos una para hablar de los hipotéticos cambios del futuro? Es que los 14... Muy jaleado, muy bien. Decía la filósofa María Zamorano que todo lo que somos lo hemos soñado antes. O sea, que soñar el hombre desde hace 5.000 años no ha dejado de soñar y a través de esos sueños se han ido cumpliendo con unas velocidades y con unas... Y en cuanto a lo que muestra esa realidad de sus sueños, como decías antes,
Javier, el fracaso de la prensa de papel. Pero el fracaso de la prensa de papel, pues, dirás conmigo que no solamente por la incidencia de la tecnología o los nuevos avances científicos, sino porque las empresas que sustentan el papel han manipulado, han tergiversado la función del papel. O sea, los periódicos no son periódicos, son hojas volanteras en defensa de unos intereses muy concretos. Es decir, el fraude del lector no lo provoca solo que puede leer en internet. No, no hay un traspase tanto del lector que deja el papel al lector que lee en digital. Las realidades nuevas que nos dan en el medio prensa, donde decide las grandes plataformas, donde podemos leer la prensa digital, ya sea Google, ya sea Facebook, lo que están diciendo es un monopolio en el mundo de la información y anulando parte de lo que ha sido siempre la información. Es decir, Facebook es un pozo donde todas las informaciones son iguales, donde no hay una diferenciación. Y hoy los medios digitales padecemos ese monopolio, oligopolio de Facebook y Google, donde nosotros, como medio, estamos perdiendo capacidades de recursos de ingresos publicitarios, patrocinios, porque el 85% de lo que se destina a ese sector se queda entre Facebook y Google. Y a veces ese avance al futuro nos lo están vendiendo con una ilusión demasiado grande, porque sustenta un negocio que nos alimenta a seguir ahí. Y en cuanto por dar un dato, una anécdota, esto del el sistema de mi hija, que ha vivido 4 años en Estados Unidos, viene absolutamente, es una nueva edificación, es decir, ciudadano digital. Ella no compra, es Amazon, el mundo donde tiene que. Y allí el otro día pidió una cosa por Amazon y se la enviaron por correo. Llegó el correo a casa, no estaba, y le daban 24 horas para recogerlo y no podía recogerlo. Es decir, que a veces la comunicación entre un mundo y otro, eso sí que es disruptivo. Es decir, a mí me sorprendió que Amazon enviase un asunto por correo, ¿no? En fin, cuando está hablando de los drones y de, en fin. No, pero curiosamente es Amazon quien ha salvado el negocio de correos. Perdón, de los envíos postales. De los envíos postales. Correos es una empresa pública del Estado que en teoría recibe ayudas del Estado porque, claro, tiene que prestar un servicio social que es entregar paquetes en los pueblos perdidos de toda la geografía española los 5 o 7 días a la semana. Pero se está reinventando el modelo de la distribución. Vamos a empezar también disruptivamente, ¿no? Hace unos años hice un viaje en autostop desde Eurasia hasta China. ¿Desde? Eurasia hasta China. Sí, pero ¿qué lugar? Desde Kirguistán. Hay una carretera que va desde un lugar que se llama Osh hasta Kashgar, que está en la provincia china de Xinjiang. Y desde nuestro último desvío, en la localidad diminuta de Saitas, se desvía la magistral, la autopista 25 hacia Tayikistán y otra hacia China. En esa carretera hacia China hay tramos de una carretera de 3 carriles en cada sentido, prácticamente asfaltada la última, y hay tramos de carretera de prácticamente un carril con grava o con tierra, de modo que cuando pasan 2 camiones uno tiene que parar, quedarse a un lado y el otro venir, ¿no? Claro, eso es la transición. La carretera posiblemente sea terminada, porque ya está finalizando China, y ya posiblemente no quede ningún tramo de la carretera, porque esto fue hace unos años, con ese formato, ¿no? Entonces, efectivamente, que haya momentos en los que se mezcla lo antiguo con lo nuevo, pues es algo evidente, pero lo nuevo va a vencer y lo antiguo va a quedar atrás, ¿no? Me parece que eso es evidente. En el caso que decía Felipe de correos, pues efectivamente, posiblemente Amazon haga su distribución en los lugares donde sea rentable, y como correos tiene precios públicos, de manera que los productos lleguen a todos los rincones del país, pagados con los impuestos de todos, esa parte no es comercialmente interesante, de hecho se encargue de correos y eso le dé una razón de su existencia, pero a costa de que lo pagamos entre todos la distribución, no a costa de que lo pague la persona que está comprando, ¿no? Es decir, que eso es una cuestión, yo creo que tiene alguna relevancia. Entrando ya en el asunto que planteabas, Claudio, hace unos años
Yo escribía hace años para el diario El País y en la última vez que colaboré con ellos, en la sección de viajes, me propusieron escribir un artículo sobre cómo se hace la vuelta al mundo, que es una actividad en la que tengo cierta experiencia, ¿no? Y entonces, lo que yo les pregunté, discretamente, pero se lo pregunté, es, bueno, ¿cuánto me vais a pagar, ¿no? Y se ofendieron. ¿Cómo que pagar si es que un lector no lo hace gratis? ¿No? Entonces, yo creo que la razón por la que la prensa tradicional hace de nosotros es crédito no solo es por el posicionamiento político, que parece que la prensa se convierte en correa de transmisión de los intereses de algunos partidos políticos, y eso la gente lo siente, ¿no? Y lo digo, pues, si quiero ver lo que dice el partido X, leo el periódico Y, y si quiero ver lo que dice el partido Z, pues veo el periódico J, ¿no? Eso parece que ocurre con todos los medios, ¿no? No es una cuestión solamente de aquí. En Estados Unidos también la cuestión está muy polarizada, y cuando uno va por las zonas costeras, por las ciudades y tal, se ven unos canales, cuando va por el interior se ven otros, o uno en particular, que no tiene absolutamente nada que ver con los primeros, y todo el mundo dice que son por la televisión, pero que aunque sea así, pues le gusta escuchar eso, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Yo más bien creo que el fenómeno, tú te refieres al caso español, se podría ampliar al mundo entero, ¿no? Y el mundo entero está pasando lo mismo. Entonces, el mundo entero está pasando lo mismo y el nivel de manipulación de los medios no es exactamente igual en todas partes, pero el fenómeno es un fenómeno que se produce en todas partes. Con lo cual, por más que ese elemento juegue un papel, yo creo que el papel que juega es mucho menor del que los que se dedican de manera directa a los medios piensan. Es decir, que el fenómeno es un fenómeno que va para más. Otro elemento que también creo que juega un papel en este asunto es que como los recursos publicitarios van cayendo porque no se cobra la publicidad igual ahora de lo que se podía cobrar antes, por mil razones, entonces medios de comunicación que tienen estructuras de costes fijos muy altas, como los periódicos tradicionales, por ejemplo, que han entendido el Internet de una manera errónea, han entendido el Internet como una sección, acaso menor, de la parte principal que era el papel. Entonces, haciendo esos términos y sin ajustar los costes, evidentemente, el sistema no se sostiene, ¿no? Es decir, que si el sistema no se sostiene y tú, en vez de intentar cambiar el modelo, lo que haces es despedir a los periodistas con más oficio, los echas a la calle, las personas que justo sabían escribir, y ahora, claro, tú lees unos medios tradicionales. En mi casa había un medio de escrito que era de culto, que se leía sistemáticamente todos los domingos. Los domingos nada más, pero todos los domingos sistemáticamente. Íbamos al kiosco, casi como un acto de fe, compramos ese periódico y en casa lo leíamos todos, ¿no? Las páginas blancas y las páginas salmón. Y daba gusto leerlo, porque los que escribían, escribían bien. Y cuando uno leía, decía, uy, qué bien escribe este, yo quiero parecerme a él. Uy, qué cosas tan interesantes dice aquel, yo quiero parecerme a aquel. Yo quiero saber por lo menos lo que sabe el otro. Pero es que ahora no ocurre eso. Ahora ocurre que uno lee algunas de las carreteras principales del país y dan pena. Dan pena. El trabajo parece hecho por personas que cobran a euro por el kilo de artículo y entonces en las circunstancias ningún lector se anima a seguir con esa lectura. ¿Para qué voy a comprar un periódico? Ya en papel, si en internet, si quien está escribiendo no sabe ni siquiera escribir. Si yo escribo mejor que ese que está escribiendo, ¿para qué lo voy a leer? Si esa información que me da la ha sacado una agencia y la ha transcrito tal cual, me voy a la agencia. ¿Para qué voy a leerlo? Yo creo que no tiene, en mi opinión, tanto, tiene importancia desde luego, pero no tanta importancia el hecho del posicionamiento político que pueden seguir algunos medios, como la caída en picado de la calidad derivada de un mal concepto del nuevo medio en el que se tiene que mover la prensa y el intento desesperado de reducir costes a costa de que la calidad se reduzca a cero, ¿no? Y del mismo modo, también el diario El País me dijo hace unos años, el día que colaboré con ellos, me dijo que un lector se lo podía hacer gratis, le dije, que te lo haga un lector. Si eso se extiende al conjunto, es que se me lo hace gratis, pues que te lo haga ese. A veces se puede dar en el clavo y sea una persona excepcional que haga un artículo maravilloso, pero las más de las veces no va a ocurrir eso. Y en consecuencia el lector va a decir, mira, para leer un artículo de cada 10 que sea mínimamente digno, lo que hago es irme a cualquier otro medio de información que me sale gratis, que además yo lo modulo para que me transmita las informaciones que a mí me interesan y ya está.
Medios de comunicación, nuevas profesiones, viajes y criopreservación. A ver cómo hilamos estos cuatro conceptos. Longevidad. Ahora paso a la criopreservación porque yo de la longevidad algo ya he dicho. Los medios de comunicación pues están destinados a reinventarse como todo en esta sociedad. En el Club Financiero Génova, del cual formo parte del Consejo de Dirección y presido la Comisión de Nuevas Tecnologías y Singularidad Tecnológica, hemos tenido ya la oportunidad de reunirnos con algunos directores de medios de comunicación, por cierto, que a veces está invitado para nuestra próxima sesión, y algunas de las ideas que se han planteado hasta la fecha es que algo que hacen muy bien los medios de comunicación serios es certificar. Certificar que lo que se dice es cierto. Y la verdad es relativa, no voy a empezar ahora con cuestiones filosóficas o de metafísica, pero en cualquier caso la verdad puede ser relativa, pero tiene que ser verdad. Las cosas son blancas o negras o grises, pero son cosas. Y contra lo que hay que luchar es contra la mentira. Y la mentira son las noticias falsas que se crean en Internet y se difunden como bulos. Y que hay bastantes. Y lo que pueden hacer los medios de comunicación certificando esa verdad, que insisto, puede ser relativa, pues es un valor añadido. Y todo lo que no tenga valor añadido está encaminado a desaparecer o a ser prácticamente gratis. Las productoras de música se han agrupado y ofrecen sus servicios mediante una única plataforma que el suscriptor, que soy yo, pago y luego escucho toda la música. No tengo que estar suscrito a la plataforma de rock, ni a la plataforma de house, ni a la plataforma de pop. Estoy suscrito a todas y luego yo decido cuál entro. Pero lo que yo sé es que me van a ofrecer ahí productos de calidad. Lo mismo pasa con las plataformas que ofrecen cine o series. Yo pago por todo y luego decido qué veo. Lo mismo podría pasar tal vez con los medios de comunicación. Yo podría suscribirme a la vez a medios de comunicación de un color político determinado o que ponen peso en la actividad económica o que ofrecen más ciencia que otros, pero que en cualquier caso sé que son noticias de calidad y luego decidir. No sé, se me ocurre algo, porque claro, esto va conforme a las nuevas profesiones. En la época victoriana había una profesión muy curiosa y eran unos tipos con una pértiga que iban despertando a la gente, porque claro, el reloj era un objeto de lujo. Entonces, ¿tú cómo te despertabas para ir a tu trabajo en una fábrica? Los obreros necesitaban un tipo con una vértiga que chocaba en los cristales, les despertaba y podían ir a trabajar, si no era matemáticamente imposible poderse despertar. Cuando el reloj se fue abaratando, pues yo me imagino que el sindicato de estos tipos iría diciendo no, que no creen relojes baratos, porque entonces perdemos nuestro trabajo. Bien, la profesión de aguador, que todavía en algunos países no muy lejanos vemos por las plazas públicas, bueno, pues hoy en día se ven el agua en botellas. Aquí muy cerca, en el Rastro de Madrid, los soguillas. Tú te comprabas un objeto en el Rastro y le pagabas a un tipo que con una cuerda te lo llevaba al lomo hasta tu casa. Y cuentan algunos expertos, como antecedente del taxi, que las personas que eran muy delgaditas decían, o muy poco voluminosas, ¿usted cuánto cobra por un mueble de 40 kilos o 50 kilos? Pues tanto, ahora, pues écheme al hombro y que me voy fumando un puro montado a horcajadas y usted me lleva a mi casa. Son cosas que ya han desaparecido. Si vamos a cualquier pueblo de cualquier municipio de las cercanías de Madrid, pues por ejemplo, Torrejón de Ardoz, nos encontramos que está lleno de peluquerías caninas. Es una profesión impensable hace 10 años. Todo va cambiando. Viajes. Yo te animo, querido Javier, a que tu próximo viaje lo hagas con una guía del siglo XIX. Verás que es tremendamente aburrido, porque son guías que no tienen ni fotos ni mapas, que tienen unas descripciones poéticas de los objetos. ¿Qué vamos a ver? La catedral maravillosa construida sobre aguas y unas piedras que brillan al atardecer. Pero claro, requiere un ejercicio de concentración que igual no estamos preparados. Esta mañana o ayer veía como ya hay editores que están publicando libros de historias noveladas como si estuviéramos escribiendo en WhatsApp. ¿Por qué? Los cerebros cambian, evolucionan, mutan, entonces no podemos escribir libros como se escribían hace 300 años, porque es un ejercicio que requiere mucho consumo de neuronas y que igual preferimos dedicar esas neuronas a otros objetos. Todo evoluciona, los viajes, los libros, las guías de viaje, probablemente, y ya la neurología, la moderna neurociencia lo confirma, pues tú con tres fotos tengas más información que leyendo 70 poesías, que destines la poesía para otras cosas. Y lo mismo sucede con la criopreservación.
que es otro de los objetos de nuestro congreso, ¿no? Va a venir un científico, Greg Fahy, al cual muchas de las personas que han nacido mediante técnicas de criopreservación, pues probablemente le deban, no voy a decir la vida, pero sí el método. Claro, cuando se criopreservaban materiales como óvulos, pues fue un cambio disruptivo en la sociedad y se decía que eso era una atrocidad. Y hoy hay niños y niñas que han nacido de óvulos criopreservados sin mayor problema. En el año 1981 se instala en España el primer horno crematorio en un cementerio, porque en la época anterior la cremación no era algo permitido. Las personas cuando fallecían tenían que enterrarse. Cuando se instala el elemento crematístico, el horno crematorio, en 1981 en Madrid, el primer año apenas lo usó el 0,05% de las personas que fallecían. ¿Por qué? Porque no había cultura de la cremación y a la gente le daba miedo. Y este horno se empleaba solo para las sepulturas que había que eliminar, fruto de los contratos que se firman de 99 años, y esos cuerpos se incineraban en vez de pasarlo a osarios como se hace en otros lugares. Hoy la cremación es algo totalmente aceptable. Lo vemos con la cremación, lo vemos con la criopreservación, lo vemos con los nuevos empleos, las nuevas profesiones, es decir, al final todo acaba sentando un pozo en la sociedad y todo acaba siendo subido. Con mayor o menor velocidad, con mayor o menor oposición. Había personas que se negaban a que en Madrid hubiera hornos crematorios en los tanatorios. ¿Por qué? Pues porque en teoría eso en la época atentaba contra una manera determinada de pensar. Tenemos que dar por terminado este evento de Facebook. Ya, pues ahora yo me gustaría agradeceros a los tres haber estado en esta charla. Hemos planteado muchísimas cuestiones. Es que, claro, podríamos estar hablando durante horas y horas y horas y horas. Sin embargo, lo que sí que nos gustaría es lanzar un mensaje muy concreto, que es que se va a producir este congreso. Este congreso es realmente el foco de interés. Se va a producir el 25, el 26, el 27 de mayo. Se va a celebrar en Madrid. Madrid se convierte en una de las capitales... Bueno, la capital mundial de los eventos relacionados con longevidad y criopreservación. Es decir, si usted quiere saber lo que va a pasar en el futuro con su propio cuerpo, pero es muy interesante que se produzca en Madrid. En Madrid se está produciendo cosas muy interesantes a nivel tecnológico. El hecho de que este primer congreso se produzca aquí, pues eso ya sitúa a Madrid en el mapa. Nosotros invitamos a que os metáis en la web, es longevitycriopreservationsummit.com. Hay mucha información en el diario BEZ sobre este congreso. Yo diría, BEZ es el medio oficial, tengo entendido. Creo que es mejor que remitamos a nuestros amigos y amigas al diario BEZ, porque la página web es muy complicada y que encontrará el enlace en el diario BEZ. Sí, el diario BEZ ahora se está funcionando como un canal de transmisión muy bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias, Claudio, por hospedarnos de nuevo en este evento satélite en el Congreso. Muchísimas gracias, Javier Brana, ponente. Muchísimas gracias, Felipe de Basa, también ponente. Son un muy buen ejemplo de lo que se va a poder encontrar en este primer congreso. Ejemplo no, porque hemos hablado de economía y de derecho. Es uno de los activos del congreso. En realidad, van a estar los más grandes a nivel de longevidad, a nivel de criopreservación, a nivel de células, a nivel de investigación, a nivel de experimentación con criopreservación en órganos, a nivel médico. Hoy se cumplen 25 o 24 años de la primera operación de trasplante de corazón realizada en España a un recién nacido. El autor fue el presidente del Summit, el doctor Javier Cabo. El doctor Javier Cabo es una persona, en cuanto a la medicina, disruptiva, porque fue pionero hace 25 años en este tipo de técnicas que la gente también recelaba. Cambiarle el corazón a un recién nacido, sí, pero es que este señor, gracias a eso, vive. Javier Cabo ha instalado corazones artificiales que se llevan fuera del propio cuerpo humano. Ahí nace el concepto de cyborg.
gente que hoy está viviendo porque lleva un corazón fuera del propio cuerpo humano. Eso es un ciclo. Efectivamente, eso lo estuvimos viendo en el segundo evento con Alejandro Sacristán y con Luis Mi Samperio, que también son varios ponentes en este congreso. Efectivamente, este congreso va a congregar a las personas que ahora mismo son más destacadas científicamente a nivel mundial. Va a ser un enorme privilegio contar con concentrar aquí en un espacio, en el CSIC. Es científico, es un tema que se va a analizar de una manera muy seria porque las repercusiones son muy serias y necesitamos comprenderlas bien. Necesitamos entender qué puede pasar, cuáles son los distintos escenarios, simplemente porque nos gusta estar preparados, porque queremos comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, porque en el fondo casa con nuestro deseo de ser más felices, estar más tranquilos. Entonces, yo de nuevo vuelvo a daros las gracias. Es que me indica que tengo que cerrar. Y de conocer muy rápido, 10 segundos, y de conocer lo que... No, vale. Felipe nos va a dedicar la postdata, pero con esto ya Felipe ya damos. Y de conocer lo que va a pasar en el futuro. Pero algo muy importante que hay que decir en este congreso, que es un congreso científico con un gran aporte divulgativo. Es decir, todas aquellas personas que están interesadas en conocer de primera mano lo que está sucediendo hoy en día en el mundo y sobre todo de conocer y de poner cara y de interactuar con los protagonistas, con independencia de su profesión, puede asistir al congreso. No hace falta que sean ni médicos, ni científicos, ni investigadores, ni abogados, simplemente personas con un perfil transversal y personas que están interesadas en conocer esto de primera mano y conocer a los participantes. Muchas gracias, Rafa. He dicho. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Un día uno solo, señor. Vale.